Una de las noticias indudablemente tristes del fin de semana, el fallecimiento de Gerardo Sofovich en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hoy todavía mucha gente está hablando de Gerardo y fundamentalmente de todo lo que hizo por el espectáculo en la República Argentina, todo lo que hizo en televisión, en cine, en teatro, etcétera, etcétera. Pero hoy quisimos, ya que tenemos la oportunidad, charlar con una persona que se sentó a la mesa de Gerardo, a la mesa de Polémica en el Bar. Es periodista, se llama Luis Beldi, es escritor. Luis, gracias por atendernos en Buenos Aires. Un placer, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Gracias, Hugo, a vos. Bueno, Luis, recordanos, por favor, ¿en qué años fue que tuviste esa oportunidad de estar nada menos que participando de Polémica en el Bar con Gerardo Sofovich? En 1990 fue una maravillosa aventura que duró 6 años. También estuvimos juntos en la radio. Nosotros ya teníamos una amistad de poco tiempo antes, porque yo le había hecho una nota para Ámbito, y era una amistad de salir a comer juntos los viernes, y esa amistad se prolongó durante Polémica, después de Polémica. Es más, cuando salió la internación quedamos con una comida pendiente, y nosotros cuando teníamos comidas pendientes era una promesa, no una expresión de deseo de nos vemos. Y los momentos más difíciles, cuando terminó su relación con Sofía y él estaba en Carlos Paz, hablamos, a ver si lo llamé, a ver si necesitaba algo. Tuvimos una relación maravillosa, y si me pedís que te defina a quién era Gerardo, te digo, es el amigo que todos quisiéramos tener. ¿Por qué razones? Por lo recto que era como persona, por su inteligencia, por la lealtad. Él estuvo todas las noches que Rolo Puente estuvo en agonía, estuvo todas las noches en la clínica, hablábamos, fuimos juntos al velatorio de Rolo, estaba partido, nunca te lo iba a demostrar, nunca te demostraba las emociones, pero un hombre que sufría mucho. Un día me dijo, tengo callos en el alma. ¡Epa! Y pero claro, él nunca lo demostraba, él siempre era la imagen del hombre feliz, que vivía bien, del gourmet, del culto, del que viajaba, del que las mujeres más lindas morían por él, pero era un hombre que portaba un sufrimiento importante, muy, muy grande, de toda la vida. ¿Crees que entonces que puede ser real esta anécdota que surgió fundamentalmente en el día de ayer, contada por el periodista de Brito, en cuanto a que en algún momento le contó a él que iba a hacer una cita con Sofía en un barco, con la posibilidad de matarla y matarse él? Es una canallada lo que dijo de Brito. Es una jamás canallada. Gerardo hubiera hecho eso y menos hubiera contado. Gerardo jugaba al póker, no te olvides. Uh-huh. Y de Brito no era un tipo de su confianza para que él le contara una cosa así. Aparte, Gerardo, si tomaba algún tipo de venganza, eran distintas, eran más refinadas, la indiferencia, el diálogo, porque no te voy a decir que era un santo. Él cuando se quería vengar de alguien que detestaba, lo hacía, pero de una manera sutil, fina, ignorándolo, atacándolo en alguna polémica, o no hablándole. Tengo un amigo de él que cortaron por una deslealtad del otro amigo y no le habló nunca más en la vida. Pero Gerardo es incapaz. Es una canallada adjudicarle cosas a un muerto como lo que hizo de Brito. Yo mañana puedo salir a decir cualquier barbaridad. Claro. Y el muerto no me va a poder contestar. Pero realmente a uno le cuesta creer que por un punto más de rating la gente haga algo así, porque para aquellos, perdóname. No conoces la televisión argentina, si sí. Te cuesta creer eso. Sí, realmente. Escuchame, ha ido gente a contar con quién se ha acostado y cómo se ha acostado. ¿Cómo así que por un punto rating no hacen algo? Han entregado su vida íntima a la televisión, han inventado, han difamado por un punto de rating. ¿Cómo no va a haber un canalla que diga que Gerardo quiso matar a su ex mujer? Vos sabés que aquí en Santa Fe la conocemos de, de, de,
de chica a Sofía Olesac porque fue porque es santafesina, porque su familia está... Sí, la reina de la frutilla. Claro, y su hermana también fue reina, en fin. Sí. Sufrió en el bar y la noche del domingo cuando se presentó. Sofovich sufrió mucho por amor, por ella. Sí, él me contaba que una cosa más linda que le pasaba con Sofía era que Sofía no podía dormir si no se recostaba sobre su hombro a la noche. Y como para Gerardo, lo imposible era muy fácil y lo cotidiano muy difícil, él disfrutaba esas cosas cotidianas mucho y la amaba muchísimo. Entonces ese gesto de ella de apoyarse en su hombro para dormir a la noche, los pequeños detalles con los que ella durante 8 años alimentó la relación, lo llevaron a ese casamiento, te diría, de otro siglo, que se realizó en Señor Tango, donde Gerardo le declaró su amor en público, puso sus canciones, todo preparado al estilo Gerardo, y con muchísimos invitados. Pero después, 8 meses, vino la decepción, vino la otra cara, y bueno, qué sé yo, Gerardo, por eso te digo, la vida de Gerardo fue muy sufrida, fue exitoso profesionalmente, tuvo una mujer maravillosa, Carmen Morales, claro, que lamentablemente enfermó, pero tuvo la felicidad, y creo que la felicidad que más buscó toda su vida, de ver a Gustavo, su hijo recuperado, de estar al lado de él y de pasar el último tiempo de su vida juntos, con Gustavo absolutamente limpio, recuperado, convertido en el hijo que él quería, humilde. El otro día nos dimos un abrazo con Gustavo en el velatorio, está cambiado, lindo, y te dan ganas de verlo así. Entonces, cuando fui hasta el cajón y vi la cara de Gerardo, con una paz, una tranquilidad, que bajó mi nivel de sufrimiento, porque dije, está viviendo su descanso, el descanso que nunca encontró. Encontró la paz, encontró lo que se merecía, el reposo, y lo vamos a recordar, ¿viste? Para mí no murió. Sí, yo le debo mi carrera, parte de mi carrera, su amistad, sus consejos, tu generosidad, tipo generoso. Si quiera buscarle los defectos, que le busquen, pero mucha gente dijo que el humor de Gerardo era chabacano. Ahora van a decir que era un genio. No, y ayer... Pasó con Olmedo y con Porcel. Cuando Porcel y Olmedo vivían, eran groseros, el humor grosero de Olmedo. Y después Olmedo pasó a ser Gassman y Portal de Nino Manfredi. Claro, y ayer se cuestionaba que hayan velado a Sofovich en la legislatura porque lo caracterizaban de machista, y veía por allí, creo que fue en el programa de Santiago del Moro, en donde, bueno, justamente se dijo que no hubo nunca mujeres que se hayan quejado particularmente de Gerardo Sofovich, ¿no? No, es más, se han consagrado Susana Jiménez, Moria Casán, Nazarena Vélez, ese era un prototipo de la época. Hay que analizar las cosas en la época y el humor que gustaba en la época, porque también yo puedo... ¿Qué podemos decir del autor de 50 sombras de Grey? Si hablamos de Gerardo Machista, el autor de 50 sombras de Grey y de las mujeres que fueron a ver 50 sombras de Grey. Más de 1 millón de espectadores, libro récord en el mundo. Y después hablamos de machismo. Mujeres fascinadas con un tipo con guita que la golpeaba. Claro. No, entonces, ¿por qué 50 sombras de Grey no tiene la crítica que le hacen a Gerardo, que decían que cosificaba a las mujeres? Las mujeres que pasaron por los programas de él. También pasó Teté Custarota. Teté Custarota no la cosificó. A Susana Jiménez no la cosificó. A Moria Casán no la cosificó. Por supuesto que le dio los papeles que correspondían a la época. Pero si analizamos a los personajes fuera de la época, de la década y de esa Argentina machista, nos vamos a equivocar. Y mucho. Luis, un placer, como siempre. Sé que has estado viajando y seguramente pronto habrá novedades tuyas que vamos a conocer. Sí. Con mil cosas en la cabeza en este momento. Y feliz, contento, triste por la pérdida de un amigo. Pero un amigo siempre te cuida desde el cielo. Un gran abrazo. Abrazo. Luis Beldi, periodista, el autor del Robo del Siglo.
Y también durante 6 años integrante de la mesa de polémica en el VAR.